El principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia permanecerán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada lienzo es un acto de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, de veces volveré a cantar. Ahora aquí estamos. Esta creación te alaba, la creación te bendice, Señor. Y nosotros, como preeminencia de esa creación, venimos a rendirnos delante de ti, Señor. Venimos a doblegarnos delante de ti, Señor. Venimos a escuchar tu palabra, venimos a seguirte, venimos a obedecerte, Señor.
Venimos a engrandecer tu nombre, a reconocer quién eres tú, mi Señor, en medio de todas estas cosas, Señor. Por eso aquí estamos tus hijos, Señor, en la sintonía contigo, en tu presencia, Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que vienes haciendo. Y gracias por lo que seguirás haciendo. Porque hemos confiado en el Dios de los dioses, en el Rey de Reyes, en el Señor de señores, en el que nunca falla, en el que siempre es fiel. Aquí estamos, tus hijos, tus hijas, para escucharte, para seguirte, para caminar contigo, para obedecerte, para que tú derrames bendiciones, promesas, y las arrancamos de tu palabra y las ponemos por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Tu palabra en Lamentaciones capítulo 2, versículo 19 dice: por la noche y al comenzar el día, levántate y grita. Vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños, de tus débiles, de los que desfallecen de dolor, de hambre, de ansiedad, en las esquinas de las calles. Señor Dios nuestro, aquí estamos, clamando por los débiles, clamando por los necesitados, clamando, Señor, por los que desfallecen, por los más pequeños, Señor. Venimos a colocarlos en el trono de tu gracia, venimos a colocarlos en el trono de tu altar, para que tú empieces a hacer la obra transformadora, maravillosa y especial. Gracias, Señor, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan, que han agendado este tiempo para apoyar en oración, porque esto es un clamor de congregación, un clamor por la vida, un clamor por todo aquello que necesitamos transformar en nuestra vida y necesitamos del dador de la vida. Para eso, gracias por estar allí. Gracias a Camila Bernal, a Maribel Gaona, a Angélica Villota, a Juan Vera, a Xiomara y a todos aquellos que están pero que no se han manifestado, a Estelita Ayala, a Beatriz Elena y todos aquellos que nos acompañan. Yo sé que ustedes desde sus casas están también dejando de lado todos aquellos afanes, si lo han podido hacer responsablemente. Y aquí estamos unidos en clamor de oración para alcanzar gracia, favor, milagros sobrenaturales en todas aquellas necesidades que tenemos. Entonces empezamos nuestro clamor por la vida, vamos a desarrollar fe, confianza, porque el Señor eso es lo que espera, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Rey y a nuestro Redentor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. En tu presencia y me rindo a tu voluntad, tú tienes el control y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir
solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Señor, gracias por ser tan bueno. Señor, hoy venimos a derramar nuestro corazón como torrentes de agua delante de tu presencia. Venimos a derretir nuestra vida entera delante de ti, Señor. Como lo dice tu palabra en la noche y en la vigilia, Señor, orando al favor de la vida, orando a favor de aquel que se encuentra en desesperanza, orando en favor de aquel que se encuentra falto de fe, orando, Señor, en favor, Señor, de aquel que se siente solo, aquel que en este momento por la situación se está sintiendo confrontado, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, que podamos hoy derramar nuestra vida, que podamos derramar nuestro corazón, Señor. Dios, tú dices que tú conoces lo que hay en nuestro corazón, que antes de que la palabra salga de nuestra boca, he aquí, Señor, tú ya la conoces. Señor, de ti no podemos escondernos, de ti, Señor, nada nos es oculto, Padre, porque tú desnudas, Señor, nuestras falencias, tú desnudas nuestra vida entera, Dios. Por eso hemos venido a ti confiados, Señor. Mira a cada persona que se está conectando, aquellos que están llegando a esta transmisión, Señor, de oración, de clamor por la vida a través de Desafío Online. Padre, derrama tu poder, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor, en favor de aquel que está sufriendo, en favor, Señor, de aquel que no entiende por qué está pasando y atravesando esta situación, en favor, Señor, de las naciones, en favor, Señor, de nuestras ciudades, de los pueblos, Señor, en favor de aquel que está en el campo, Señor, de aquel que está en los corregimientos más lejanos, Señor. Padre, extiende tu mano de amor, extiende tu mano de misericordia sobre cada familia, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a mantenernos unidos, ayúdanos a mantenernos, Señor, en fe, Señor, confiados en que tú estás con nosotros, que tú eres el mismo de ayer, que tú eres el mismo hoy y que serás el mismo por los siglos de los siglos, por el tiempo venidero serás el mismo, Señor. Venimos hoy delante de ti, Señor Dios, queriendo alcanzar tu misericordia, queriendo alcanzar, Señor, el trono de la gracia, Señor, queriendo solamente tocar el borde de tu manto, Señor, queriendo alcanzar, Señor, no importa cuánto tengamos, Señor, que pasar, oh Dios, por los obstáculos, no importa, Señor, pero hoy nos propusimos, Padre, nos propusimos alcanzarte, nos propusimos, Señor, que tú nos mires con misericordia, que aquí tú inclines tu oído, Dios. Oramos por la vida, oramos, Señor, por la sanidad, por la libertad, oh Dios, aquel que se está sintiendo hoy abrumado, Padre, en el nombre de Jesús, trae respuestas, aquel que se siente atribulado, Señor, trae paz, aquel que ha llorado, Señor, trae consuelo, enjuga toda lágrima, Padre, en el nombre de Jesús, aquel, Señor, que siente que no puede más, aquel, Señor, que ha luchado, oh Dios, y tal vez no ha visto respuesta, oh Dios, danos hoy una esperanza, hoy danos, Señor, una palabra, hoy, Señor, habla a nuestro oído, hoy habla a nuestro corazón, habla a través de tu palabra, Señor, por favor, te pedimos que tú hagas algo hoy, Señor, trae consuelo, Señor, trae consuelo a aquel que lo está perdiendo o lo ha perdido todo, Dios, trae consuelo, Señor, a aquel o aquella mujer, Señor,
que ha sufrido pérdidas humanas en su familia, en su círculo cercano, Dios. Hoy es un clamor por la vida, Dios. Y pareciera que fuera contradictorio porque estamos viendo día a día que las personas mueren, que se van, Señor, por esta pandemia, Señor. Pero tú tienes en control las cosas. Tú sabes por qué pasan, tú sabes nuestro proceso, tú sabes nuestro desierto, Señor. Pero pasaremos del desierto, Señor, a las aguas, Padre, a los torrentes, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en este día a poder creer, a poder confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, todo el tiempo creyendo que tú nos oyes. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Mi camino. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Me rindo, oh. Levantamos clamor por nuestros seres queridos, levantamos clamor por aquellos desvalidos, por los débiles, como has dicho en tu palabra. Aquí estamos, Señor, confiando en ti. ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, solo tú eres nuestro Dios, nuestro sanador. Tú eres el que tienes el control de las. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias porque tu presencia poderosa, maravillosa, está en medio de cada uno de nosotros, Señor. Estamos orando por Maribel Gaona, Señor. Ella pide oración por su hermano Jorge Gaona y su familia, porque están enfermos de COVID, Señor. El COVID es lo que queremos quitar. El COVID es el que derrotamos en tu nombre. Gracias, Dios, por la sanidad, Señor, que estás estableciendo. Se oyen rumores de muerte, pero también los gritos de victoria, pero también los gritos de sanidad. Solo tú lo puedes hacer. Por eso nos acogemos a ti. Y que la sanidad, nosotros proclamamos sanidad, pero tú eres soberano, Dios. En cada propósito, entregamos la vida de Jorge Gaona, Señor. Angélica pide por la familia, para que puedan estar juntos, para que puedan estar unidos. Clamamos por la unión familiar de Angélica Villota y Xiomara, esta familia Villota Rodríguez, Señor, por sanidad, por prosperidad. Estamos orando por todos los que están aquí, por Juan Vera y su familia, por Sandra Patricia Montiel y su familia. Xiomara dice, Señor, desata sanidad en la vida de Santiago Flechas, oh Señor. Estamos clamando también por Santiago Flechas, un joven con todas las oportunidades del mundo, Señor, conquista su mente, su corazón. Él en este momento está entubado, Señor, pero vamos a declarar que va a ser por poco tiempo. Vamos a creer que sus pulmones se inflan de tu oxígeno, Señor, de tu presencia, Señor. Lo levantamos con la palabra de la fe, creyendo que tú vas a hacer obra en Santiago Flechas, en el nombre de Cristo Jesús. Xiomara dice, dale la oportunidad de estar con su familia en esta tierra. Sana a Diana Bastidas, la mamá de Santiago, del COVID y del dolor. Oh, sí, Señor. Oramos por Dianita, dale consuelo, dale fortaleza, dale fuerza y dale sanidad también por este COVID. Oramos por el señor Barrera, estamos orando por este lugar ya, la de Yacla. Bueno, padre,
pesar de los tropiezos que tenemos aquí por el sonido, Señor, tú te glorificas. Señor, tú haces la obra preciosa. Señor, enfrentamos con todo el poder y el fuego del Espíritu Santo toda circunstancia adversa a la sanidad, toda circunstancia adversa al deleite contigo, a la presencia contigo. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de estos hijos tuyos. Clamamos porque no hay otro, Señor, en el que podamos confiar, solo tú, mi Señor. Entregamos la vida a Graciela Garzón y su familia. Ella está clamando por su esposo John, por la familia de John. Lo declaramos sanos en el nombre de Cristo Jesús, que hay propósito en medio de todo esto, y el propósito grande y poderoso es glorificar el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por la familia de Estelita Ayala, por María Fernanda y su hija Valentina. Señor, rompe todo esquema de desunión, rompe toda desidia, rompe toda circunstancia que no está o que está en contra del amor, Señor. Unificamos esos corazones, Dios. Que los hijos se vuelvan a los padres y los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Clamamos, Dios, para que aquí se rompa toda desunión en el nombre de Cristo Jesús. Entra a reinar en esa casa. Clamamos por esa familia. Clamamos por esa madre que sufre por la desorientación tal vez de su hijita en el corazón, Señor, por rencores, por odios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad en ese corazón de esa hija, esa unidad familiar. Gracias por lo que tú estás rompiendo en este momento, Señor. Que ellos conozcan de tu palabra. Señor, alcánzalos con cuerdas de amor. Conquista sus mentes, conquista sus corazones. Señor, tú eres grande y poderoso y has muerto en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Hoy clamamos para que seas tú coqueteando, rodeando a esta familia y alcances salvación y vida eterna. Porque ahí es donde tú empiezas a establecer la unidad familiar, Señor. Oramos por Valentina, Señor, una joven con tantos talentos, Dios, que tú has puesto en esta hija, Dios, para que su corazón y sus ojos se vuelvan a ti, para que sienta tu presencia y empiece a caminar en tus caminos. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús sanidad en ese hogar, en esa relación de madre y hija, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por María Eugenia, Señor, oh Dios, esa batalla es fuerte, pero tú estás ahí con ella, tú la tienes en sus brazos. Señor, sana sus huesos, reestructura sus huesos. Si es tu voluntad, levántala en el nombre de Cristo Jesús, que ella pueda disfrutar de su familia y su familia de ella, Señor. Un milagro sobrenatural. Hasta el día de hoy la ha tenido con vida, a pesar de todos los dictámenes médicos, Señor. Tú tienes propósitos, eres soberano, Señor. Nosotros clamamos por la vida, pero la vida también es estar en ti. Que se haga conforme a tu voluntad, que sea llevadera esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Alex para que seas tú abriendo las puertas a la libertad, a encontrarse con su familia, que el dictamen del judicial sea a favor de Alex, a pesar de su error, a pesar de su pecado, Señor, pero tú lo rodeas y le das oportunidades nuevas, hermoso Dios. Oramos por Minerva, por su sanidad, por Germán Osuna y su sanidad, por Rafael, para que se ha cortado el cáncer y el COVID en estos seres, Dios, por John Zapata, por Daniela Hernández, Señor, para que conquiste su mente, para que ella entienda que cuando tú actúas en ella, estás orando para bien, y encuentres el consuelo y la sanidad por Griselda Salinas desde Asunción, Paraguay, para que encuentre un proceso de bendición y unidad familiar y sanidad y propósito, por Deyanira Ávila también, por que tenga su mente conforme a tu mente, Señor, y ella te reconozca y te acepte y pueda recibir la sanidad conforme a lo que tú tienes dispuesto para su vida, Señor. Por Irene y por Yanel García, que tienen COVID, por la recuperación total de Wilson, por Doris Suárez y su condición física, Señor. Clamamos por el esposo Estrellita y por su familia, por Heriberto, para que haya sanidad integral, por Juan Camilo y José Luis, por Beatriz Elena y su ministerio y su familia, por Eddie, Señor, sanidad integral, por Amanda, que tiene COVID, por Norma González, que tiene cáncer en la piel, Señor. Cortamos todas esas enfermedades, el cáncer, Señor, en esta vida, en el nombre de Jesús. Por Mirta, por Denis Cristi, para su recuperación total, en el nombre de Cristo Jesús. Por Yaneris, que tiene cáncer, que se ha cortado ese cáncer. Por Marcelo, sanidad integral, por la familia Arca, Señor, por la familia Génesis y Andaño, para que su recuperación sea total y completa, Señor. No vamos a temer, no vamos a desmayar,
porque el Señor está con nosotros, porque nos vamos a esforzar, porque creemos que los que esperamos en el Señor vamos a tomar aliento en nuestro corazón, vamos a elevarnos por encima de las circunstancias creyendo en el poder sobrenatural y maravilloso que Jesucristo ha cumplido a través de nuestras vidas en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tus pies. No sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tus pies. No sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro yo me quiero sentar. Sí, sí, sí. Decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Cuando yo leo la palabra, Señor, y dice que Moisés levantó un campamento, levantó un tabernáculo fuera del campamento. Dice que él iba y todo el pueblo se levantaba. Y todo el pueblo se ponía a la puerta de su tienda cada uno. Hasta que veían que Moisés entraba al tabernáculo, a este lugar de reunión, a este lugar de encuentro contigo, Señor. Pero Padre, dice la Biblia que había una nube que descendía del cielo y que se postraba sobre este lugar, Señor. Señor, hoy nos hemos parado cada uno espiritualmente a la puerta de nuestra tienda. Hoy nos hemos parado cada uno, Señor, anhelosos, Dios, de que tu presencia descienda, esperando, Señor, por un milagro, esperando por una respuesta, Dios. Hoy nos hemos parado cada uno a la puerta, Señor, para que en tu misericordia tú desciendas, para que tú desciendas en cada casa, Señor, para que tú desciendas en esos hospitales, Señor, para que tú desciendas, para que tu nube de gloria vaya sobre esa UCI, Señor. Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Hijo amado, desciende, desciende con una nube, Señor, que cubra toda nuestra nación Colombia,
que cubra toda Sudamérica y el Caribe, Centroamérica, Señor, que cubra todo Norteamérica, Señor. Padre amado, cubre nuestras naciones. Padre del cielo, desciende con esa nube de gloria, Dios, porque es la nube de la esperanza, es la nube de la vida, es la nube de una oportunidad, Señor, es la nube de un nuevo comienzo, es la nube, Señor, de volver los ojos nuevamente a ti, es la nube, Señor, donde podemos, Dios, tener esperanza que tú eres Dios, que sigues siendo Dios, que tú lo harás otra vez, Padre, derrama tu gloria. Padre, una unción de sanidad sea desatada, Señor, en cada vida. Dios, hoy solamente nos paramos, Señor, en fe para ver que tu gloria descienda. Hoy, Señor, solamente extendemos nuestra mano, Señor, para alcanzar, oh Dios, tu manto, aunque sea al borde, aunque sea un poquito, Señor, pero de algo estamos seguros, Dios, es que tú tienes respuesta, es que tú eres el único que puede sacarnos de esta. Ay, ¿dónde estás? Dile, Señor, tú eres el único que puede sacarme de esta. Señor, todas las puertas tal vez se han cerrado, todas las puertas tal vez, Señor, sean para mí, oh Dios, ya me han dejado de existir, pero tú hoy abres el cielo, hoy tú abres las puertas, esas que son poderosas, y comienza a fluir. Hoy declaramos, Señor, que comienza a fluir en cada casa, en cada vida. Hay sanidad, hay libertad, Señor, viene la provisión económica, viene la provisión económica, lo creemos así, Señor, que viene, Señor, tú manifestando tu poder, Señor, vienes trayendo paz en aquel, Señor, que está atribulado. Señor, dale libertad ahora, dale libertad, Señor, por favor, hazlo libre, libre, Señor, esas ataduras, Señor, eso que ha hecho que nos reduzcamos, Señor, que sintamos, Señor, que no podemos. Padre, en el nombre de Jesús, se corta todo pensamiento negativo, Señor, todo pensamiento de derrota, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy le hablamos a la crisis, hoy le hablamos al problema, hay solución, porque la nube de Dios, la nube de su gloria, la chequina del cielo viene, desciende, desciende sobre el campamento, desciende sobre nosotros, Señor, con una esperanza de vida, una esperanza, Señor. Clamamos por la vida, clamamos por la vida, Señor, clamamos, porque tú dijiste que venía a darnos vida y nos venía a dar la vida en abundancia, Señor, aunque Satanás quiera matar, quiera robar, quiera destruir, Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y te tenemos a ti, tenemos tu gloria, tenemos, Señor, tu nube. Padre, caminamos en fe, creemos, Señor, que sobre ti, sobre nosotros alumbrará Jehová. Creemos confiadamente, Señor, que todo lo que pidamos al Padre creyendo, tú nos oyes. Esa es nuestra confianza, Señor, que tú nos oyes, que tú nos ayudas, Jesús, que tú nos guardas, Padre. Gracias. Algo está cayendo aquí. Oh, es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria toca. Algo está cayendo aquí. Es tu gloria sobre mí. Mi mano levantaré. Oh, y su gloria toca. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, y está cayendo
su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Yeah. Su gloria está aquí. Oh. Gracias, sentimos tu gloria, Señor. Desata tu gloria en medio de todas estas circunstancias. Nos gozamos sabiendo que tú nos acompañas. Nos gozamos sintiendo tu presencia. Porque cuando la gloria desciende es donde suceden los milagros. Porque cuando la gloria desciende es cuando empieza a suceder lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural que viene del cielo se desata aquí en la tierra. Desatamos bendición, desatamos sanidad, desatamos consuelo, desatamos esperanza de vida en el nombre de Jesús. Gracias Dios por estos tiempos, gracias, nos regocijamos, nos gloriamos, nos alegramos en tu gloria, en tu presencia, gracias porque nos rodeas, gracias porque no nos dejas solos ni solas, gracias porque estás en cada casa, gracias porque estás en cada familia, gracias porque estás haciendo la obra maravillosa que viene de ti, la sanidad perfecta, Dios, gracias por los cuidados que estás estableciendo a aquellos que necesitan la delicadeza. El cuidado especial. Han sido atropellados, han sido maltratados. Ahí les han hecho mucho daño, Dios. Pero tú hoy los levantas, hoy los abrazas, hoy los consuelas, hoy los llenas de tu ternura, de tu voz apacible diciendo: no temas, yo te amo. He entregado naciones, he entregado pueblos por ti y tengo propósito de vida. Y declaramos ese propósito de vida en el nombre de Jesús. En este momento declaramos sanidad y bendición, propósito de vida en aquellos que la reciben, que la creen, que la toman. Aquellos familiares que están intercediendo, lo están creyendo, se están postrando, se están humillando delante de ti. Y tú empiezas a orar en el momento en que te creemos y en que desarrollamos fe de que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Para ti nada es imposible. Gracias por los imposibles que estás orando en las vidas, Señor. Quiero entregarte a todos los hijos de estas madres, de estos padres que han colocado en oración, Dios. Ellos son el motor de nuestras vidas. Ellos son la alegría de nuestras vidas. Ellos son el propósito de vida para continuar luchando y solventando todas estas circunstancias, Dios. Tú has vencido en medio de todo eso. Por eso te entregamos a cada uno de nuestros hijos. Coloca el nombre de tus hijos ahí en el altar y dile: te los entrego, son tuyos, Señor. Haz la obra preciosa en cada uno de ellos, Señor. Limpia sus mentecitas, sus corazones, sus actitudes, Señor. Las entregamos delante de ti. Tal vez nos hemos sentido impotentes ante ciertas circunstancias. Pero Señor, tú tienes el control de nuestros hijos, entregamos uno a uno delante de tu altar. Yo te entrego a Davidcito, hermoso Dios, ese hijo maravilloso, hermoso, lo declaramos para ti. En el nombre de Cristo Jesús, tú lo rodeas, tú lo traes con cuerdas de amor, tú lo llenas de tu presencia, tú le suples esos faltantes, esas necesidades que no han sido llenas por ninguna circunstancia, tal vez ni en el amor de la casa, tal vez en las circunstancias que tuvo que vivir en algún momento que le frustró su vida, sus emociones, sus sentimientos, pero tu mano sanadora está en medio de eso. En el nombre de Jesús lo declaramos restaurado en sus emociones, en toda su estructura física, espiritual, Señor, la entregamos en tus manos y declaramos que David es un nombre para ti, que David, así como representa al rey David, tú también lo tienes para propósitos maravillosos, para reinar en lo celestial y en lo espiritual, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Contamos los días para ver su sanidad perfecta y no volverá atrás. Serán días de bendición, días de gracia sobre esa vida, de conquista y de victoria y de ejemplo para muchos jóvenes que lo ven, para sus familias, Dios, en el nombre de Jesús. Y esto lo declaramos para David y lo declaramos para nuestros hijos, grandes, medianos o pequeñitos, o los que están en el vientre. Declaramos sanidad, declaramos unción del Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los hijos, Dios. Con las mentes dispuestas a seguirte, a obedecerte, oramos en clamor, los rodeamos con bendición. En el nombre de Cristo Jesús, ángeles acampando en los caminos de nuestros hijos, conduciéndolos para el bien, para alcanzar la victoria, para lo que tú los has promocionado, para los propósitos que tú tienes para esos hijos y esas hijas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy bendecimos la vida de Felipe en su viaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú lo acompañas, tú lo llevas y lo traes a feliz término donde quiera que él vaya, Señor. Oramos por Glorita y su viaje también y su familia. Oramos por los enfermos de cáncer y de COVID, Señor, por la sanidad de los hijos. Señor, oramos por Germán Osuna, por su sanidad completa, Señor, que ya se acorten los días para que él pueda estar en su casa con su familia disfrutando de todo el bien que traes en esa familia. Y lo declaramos en bendición, en sanidad a él, a su esposa y a sus hijos, Dios. Y conquistados con las cuerdas tuyas para seguirte y obedecerte en el nombre de Jesús. Por la familia de Gracielita Garzón en el nombre de Jesús. Y por todas las familias, Dios, aquí congregadas. Por Blanca Inés Mendieta, Señor. Por Estelita, ya la nombramos, por Maribel Gaona y por todos aquellos, Señor. Este es un clamor por las necesidades y habrán algunas que no nombramos, pero tú estás ahí nombrándolas, Señor. Sé propicio a esa necesidad. Tú sabes dar abundantemente, tú sabes multiplicar el bien, tú sabes multiplicar tus misericordias y alcanzarnos con bendición. Dejamos que tu gloria reine en nuestros corazones, en nuestro corazón, y que descienda y que nos acompañe hasta el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito eres Dios, grande eres mi Señor. Descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, venga tu reino, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Llena, 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 llena cada corazón. Ven a habitar, oh, en cada hogar, en cada persona que nos está escuchando. Hay sanidad, liberación, restauración en tu nombre, oh, en tu nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Jesús y Jesús y Jesús. Te adoro, te exalto a ti. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Oh.
haga tu voluntad aquí, aquí en este lugar. Sentimos tu presencia, Dios. Gracias por las cosas maravillosas que ya has hecho, Señor. Gracias, Señor. Nuestro corazón se deleita. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú estás lleno de grandeza para tus hijos, porque has preparado manjares y hoy queremos sentarnos a la mesa a disfrutar de esas bendiciones, de esos manjares, de esas promesas, Señor. Gracias porque tú estás abriendo puertas de bendición, puertas de trabajo para aquellos que están clamando por una oportunidad, Señor. Gracias porque tú estás dando ideas creativas, Señor. Gracias por aquellos que están confiando en ti, Señor. Tú haces y estableces los contactos celestiales, Dios. Gracias por las finanzas y declaramos que se multiplican en aquellas empresas en que buscan tu nombre, que buscan honrarte, Dios, y que quieren hacer el bien y prestar un servicio. Gracias, Dios, porque tú rodeas con bendición, con prosperidad, estas empresas y esas ideas y esos trabajos y ese servicio. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que no vamos a tener falta de ningún bien porque tú provees abundantemente a las familias, a los hijos y nos das banquete abundante, Señor. Gracias, Señor, porque el enemigo queda avergonzado a través de los milagros, a través de las señales que estás realizando ahora en el nombre de Jesús. Gracias por estos tiempos, Dios. Realmente rendimos nuestro corazón, Señor. Nos conmueves. Qué amor tan maravilloso, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de ti, Señor, confiando que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres más que suficiente, Dios, para todas nuestras necesidades. Gracias porque fortaleces las fuerzas del que está cansado. Gracias porque levantas aquel que ya no tiene fuerzas ninguna. Gracias porque vamos a caminar y vamos a correr y vamos a alcanzar la victoria, la bendición y la conquista tomados de tu mano. Gracias por estos tiempos tan maravillosos. Gracias, Señor, por estos tiempos tan especiales, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de disfrutarte, de ver el derroche de poder, de que tú manifiestes tu gloria en todas estas peticiones. Lo creemos y establecemos que son hechas en el nombre poderoso y maravilloso que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué tiempo tan especial, tan maravilloso. Creemos en tu poder y tú en tu casa vas a creer. Hemos hablado de hablar palabra de poder por nuestra boca y vas a declarar tu milagro, vas a declarar tu bendición y vas a recibir, porque Dios es un Dios de abundancia, de multiplicación, pero sobre todo de amor. Gracias por estar ahí acompañándonos. Gracias porque unidos podemos hacer la fuerza vital de conquistar nuestras naciones, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros milagros. Vas a declarar sanidad por todos aquellos enfermos de tu casa, de tu familia, los más cercanos y aún de los que no conocemos, porque Dios se glorifica a través de ellos. Agradecemos a Dieguito, gracias por ese fuego de alabanza, a Yusetti por el esfuerzo que hace para que todo nos salga bien, a ti, Juanpa, por esa unción maravillosa, y a todos ustedes y a nuestro Padre Dios, la gloria y la honra para Él. Nos encontramos próximo viernes 8 de la mañana a un nuevo clamor por la vida. Bendiciones. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla.